Bueno, hoy un día especial de industria turística y nos encontramos aquí en Asunción, en este lugar ícono de la cultura paraguaya, Paseo de las Guaranias. Desde aquí vamos a presentar, por ejemplo, una nota que le hemos realizado a la ministra de Turismo, la nueva ministra de Turismo, hablando, por supuesto, de la nueva gestión que se va a realizar en todos estos años de trabajo. En todo el país, hemos hablado de cultura, de convenios, y por otro lado también asistimos al lanzamiento de la FITPAR, Feria Internacional de Turismo de Paraguay, y tuvimos la oportunidad, vamos a mostrar este fondo, Víctor, y tuvimos la oportunidad de hablar con la señora Rosana Fuctaño, ella es presidenta de la FITPAR, y nos habló un poco sobre esta nueva edición de la FITPAR aquí en Paraguay, recalcando lo importante que es el turismo, pero además también todos los que quieran venir a promover sus productos en esta feria que se va a realizar el 13, 14 y 15 de octubre, están las puertas abiertas. Hoy voy a hacer solamente presentar dos notas, porque voy a mostrar un poco lo que hoy actualmente es Asunción, lo que brinda Asunción como destino turístico, tanto en cultura, paisajes, turismo religioso, por ejemplo. Hoy vamos a tener muchísimas imágenes. Así que desde aquí, desde la costanera y el Paseo de las Guaranias, yo los invito a que nos sigan a través del programa Industria Turística. Y por supuesto también la invitación está hecha para que ustedes conozcan Asunción, lo innovador que está Asunción, lo lindo que está Asunción. Paraguay ya cuenta con una guía de inversión en turismo. Déjame contarte de qué se trata este documento. Es una herramienta para promover las inversiones en turismo en nuestro país. Invirtiendo en Paraguay es una guía para empresarios, tanto nacionales como internacionales, interesados en invertir en la industria sin chimeneas en nuestro país. Aquí podrán conocer el panorama de ventajas, incentivos y propuestas de valor que ofrecemos como oportunidades en el destino. Este material fue elaborado por la Senatur con el apoyo de la Organización Mundial de Turismo y RedDiEx. Señora, queremos conocer cómo viene este año la FITPAR aquí en Paraguay específicamente. Y bueno, Blanquita, como viste, ya mucho entusiasmo, mucha gente que apuesta a la feria y a las que agradecemos muchísimo, la Senatur, la Itaipú, las gobernaciones, muchos municipios y mucha gente del sector privado que sabe y valora a la FITPAR como la vidriera para exponer sus productos al mundo, para que el público en general conozca sus productos y también los países, en este momento 8, pero yo creo que se van a sumar 3 más en cualquier momento, apuestan al mercado paraguayo. Entonces la feria siempre es un éxito, gracias a Dios, y estamos con mucho entusiasmo trabajando en la 18ª edición este año. Habló de vidriera, pero también creo, y usted sabrá, que es un centro de concienciación para los niños y para los jóvenes de cuál importante es la industria turística, ¿verdad?
Así es, porque encuentran, no solamente son expositores que muestran destinos, hay mucha actividad, hay muchas charlas, hay muchas presentaciones, hay muchas ponencias, hay muchas asociaciones que presentan también sus políticas de trabajo. Entonces vamos a hablar mucho sobre la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el entorno turístico y el trabajo que se viene realizando junto con la Senatur para combatir y prevenir este mal. Vamos a hablar mucho del turismo verde, vamos a estimular mucho a los estudiantes. Estamos hablando con Taiwán, ellos ya dijeron que van a tener un día una oportunidad de hacer una charla sobre la obtención de becas para ir a estudiar a posgrados en Taiwán. O sea, van a encontrar muchas oportunidades ahí. Y diversión de todo tipo por los países que traen cada uno su entretenimiento, jugadores de fútbol, sorpresas, un montón de cosas. Hoy Paraguay está en un marco top, digamos, a nivel internacional, o sea, en la parte económica, pero también como destino turístico porque cuenta con mucha historia, mucha cultura. Paraguay es una joya como destino turístico, no solamente para el extranjero, que es el que más valora. El paraguayo también tiene que aprender a valorar al Paraguay, porque realmente, conociendo la historia de los lugares como Piribebuy, Pilar, el Parque Cerro Corá, Itapúa, la parte de las misiones jesuíticas, es que conocemos cómo somos y de dónde venimos y nos valoramos, ¿verdad? Conocer la historia de esas ciudades que tuvieron grandes epopeyas de la Guerra Grande nos enseña a valorar que somos un país que no debería estar existiendo y estamos. Y que 50 años después nos fuimos a ese territorio tan árido como es el Chaco paraguayo y seguimos estando. Y somos la envidia de la región en este momento. Entonces el turismo también da la oportunidad de conocer eso. Así que es transversal para todo el mundo, da oportunidad de trabajo a todo el mundo y da alegría a mucha gente. Así que el turismo vale la pena y que nos apoyen para esta feria. Es un agradecimiento que siempre le damos a la Senatur y a toda la gente que siempre nos dice que sí. Porque es difícil, Blanca, pero hay gente que nos dice que sí. ¿Algo más que quiera agregar? Que les esperamos viernes 13, sábado 14, domingo 15 de octubre en el Centro de Convenciones Mariscal en Villamorra, acá en Asunción. Así que son todos bienvenidos a participar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Paraguay ya cuenta con una guía de inversión en turismo. Déjame contarte de qué se trata este documento. Es una herramienta para promover las inversiones en turismo en nuestro país. Invirtiendo en Paraguay es una guía para empresarios, tanto nacionales como internacionales, interesados en invertir en la industria sin chimeneas en nuestro país. Aquí podrán conocer el panorama de ventajas, incentivos y propuestas de valor que ofrecemos como oportunidades en el destino. Este material fue elaborado por la Senatur con el apoyo de la Organización Mundial de Turismo y RedDiex. Bueno, queremos conocer cómo se está trabajando en Formosa para promover el área de turismo, el área de eventos y otras actividades. Bueno, vos sabés que Formosa tiene en relación al turismo una posición muy fuerte de promover nuestras diferentes regiones. Un producto estrella que tiene Formosa, vos sabés, es el bañado La Estrella, una de las nuevas maravillas de la Argentina. Y en ese marco Formosa recibe muchísimo turismo que está vinculado
al turismo aventura, al avistaje de ave, al turismo gastronómico, un poco como una manera de buscar un nicho para posicionar a Formosa en el norte argentino y por supuesto posicionar a Formosa en el Paraguay, ¿no? Porque de hecho no solo por estas bellezas turísticas, sino por cultura, por familia, por idiosincrasia, visitan nuestros hoteles, van a nuestros restaurantes, participan de nuestros espectáculos, por supuesto hacen compras. Prácticamente estamos terminando el año, digamos, de la programación de los gesturismos y eventos. Ustedes están teniendo próximamente un evento y ya programando para el año que viene los eventos que son íconos. Bueno, Formosa tiene vinculado al turismo y a la producción y al desarrollo la realización de ferias y exposiciones que son para nosotros muy importantes, promueve negocios, inclusive con la República del Paraguay, que son aliados en muchos sectores como agroalimento, madera, muebles, diseño, sino también como un espacio para generar negocios a nuestros emprendedores y a nuestra industria. Así que en ese marco, en el mes de octubre, estamos trabajando para realizar una nueva edición de una feria muy importante para Formosa, que se llama Formosa a Gusto. Concentra la gastronomía, el turismo, el espectáculo, la industria de la cerveza, la industria del agroalimento, agregación de valor a nuestra producción. Así que en ese marco estamos trabajando y creemos que en la primera quincena de octubre vamos a estar haciendo esa feria y próximamente hacemos la presentación. Estos eventos, estas actividades vinculadas a las ferias y exposiciones es enorme generador de mano de obra, vos lo sabés perfectamente, no solo por la gran cantidad de expositores que participan, sino también todas las empresas que están alrededor de una feria de exposición, desde montaje de carpas, montaje de stands, sonido, iluminación, hotelería, cartelería, diseño gráfico, redes sociales, restaurantes. La verdad que para nosotros es un espacio de generación de riqueza en todo sentido y por supuesto de atracción de turismo, digamos, porque nosotros tenemos en esta y otras ferias, por ejemplo, en el caso de Frutar, por ejemplo, que se hace el año que viene, o de FEDEMA, que se hace el año que viene, la participación de enorme cantidad de expositores paraguayos buscando mercado argentino. Bueno, ¿cómo lo ve a la región integrada Paraguay-Argentina en este tema del desarrollo turístico? Bueno, no, nosotros como formoseños tenemos una enorme historia de encontrar en la ciudad de Asunción y en el interior del Paraguay en nuestro espacio de recreación, inclusive nuestras familias allá, atento a nuestro origen de algún familiar del Paraguay. Así que encontramos ahí durante toda la vida un espacio de recreación y turismo. Felizmente el visitante paraguayo a Formosa es muy intenso, no solo en paseo, sino también en generar riquezas a las empresas argentinas. Yo creo que se vienen tiempos muy lindos, la asunción de este nuevo presidente en el Paraguay, un hombre joven, con ímpetu y con una mirada regional, con ganas de trabajar juntos, es muy positivo, ¿no? ¿Algo más que quiera agregar? Bueno, primero agradecerte, como siempre, esta posibilidad, Blanca, de que nos visites en la Agencia de Desarrollo Empresarial, que podamos compartir esta charla y aprovechar la oportunidad para invitar a todos los paraguayos, a todos los asuncenos, a que vengan a Formosa, a los de Brasil también, por supuesto. Tenemos hoteles de 2 a 5 estrellas con precios en dólares muy, 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 muy baratos y yo estoy seguro que van a disfrutar de nuestra provincia. Muchas gracias. Muy amable.
Paraguay ya cuenta con una guía de inversión en turismo. Déjame contarte de qué se trata este documento. Es una herramienta para promover las inversiones en turismo en nuestro país. Invirtiendo en Paraguay es una guía para empresarios, tanto nacionales como internacionales, interesados en invertir en la industria sin chimeneas en nuestro país. Aquí podrán conocer el panorama de ventajas, incentivos y propuestas de valor que ofrecemos como oportunidades en el destino. Este material fue elaborado por la Senatur con el apoyo de la Organización Mundial de Turismo y RedDiex. Ministra, queremos conocer cómo viene esta nueva gestión para promover la industria turística en Paraguay específicamente. Bueno, estamos súper contentos de iniciar esta nueva etapa con un desafío muy grande que es el resurgimiento de un gigante, es como denomina el presidente Santiago Peña, y desde Turismo tenemos la posibilidad de trabajar activamente y ser testigos de ese gran resurgimiento de Paraguay, un país poderoso con muchísimas potencialidades, y en lo que respecta al sector turístico, trabajar con todos los miembros de esta cadena comercial, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas, muy de la mano con otras instituciones del Estado para ir mejorando y optimizando la experiencia del turista en nuestro país. Me refiero a un trabajo con migraciones, con la DINAC también, para poder conectarnos mejor a nivel regional, a nivel interno y a nivel mundial con las aerolíneas, que sea más fácil llegar a nuestro país y sobre todo conectarnos con algunas rutas que habíamos perdido en este tiempo. Conocemos y estamos sabiendo que hay países vecinos que quieren empezar a promover a Paraguay como un destino específicamente de historia y cultura. ¿Cómo viene ese proyecto, ministra? Bueno, muy de la mano con la Secretaría Nacional de Cultura, con la ministra Adriana Ortiz, con quienes vamos a trabajar como instituciones hermanas, también con el IPA, el Instituto Paraguayo de Artesanía, donde nosotros vamos a trabajar en lo que tiene que ver la experiencia vivencial, ¿verdad? Turismo religioso también es otro eje importante que se va a potenciar, y lo que ya es nuestro caballito de batalla, que es turismo de reuniones, ser sede de grandes eventos deportivos, culturales, científicos, shows. La idea es trabajar de manera articulada con todas los referentes en cada uno de estos temas, ¿verdad? Y poder encontrar la manera correcta de promocionarnos también a nivel mundial. Específicamente en Naranjal tenemos el desarrollo de Naranjal Sustentable, donde trabaja el intendente. Y están queriendo promover como un destino, como un producto específicamente, un destino verde. Justamente el lema de este año del Día Mundial del Turismo habla de turismo sustentable, inversiones más verdes, así que Naranjal sin duda es un ejemplo para ello. Y bueno, aprovecho para invitarles ya, eso vamos a estar lanzando en la agenda de actividades, que es el 27 de septiembre. Tenemos ya una serie de actividades en el marco del Día Mundial del Turismo. Y bueno, gracias a Dios tenemos el apoyo del PNUD también, que es uno de los ejes principales de gestión de esta organización. ¿Cómo viene FITPAR 2023? Bueno, como verán, muchísimas participaciones, delegaciones extranjeras que ya confirmaron presencia, pero sobre todo me gustaría que este año, y creo que vamos a lograr, sea una oportunidad para que las gobernaciones, los municipios puedan demostrar todos los atractivos turísticos que tiene Paraguay y que nosotros mismos, los paraguayos, seamos los principales consumidores de turismo interno en Paraguay, trabajar con las posaderas, con los atractivos que tiene cada ciudad y poder ser los propios paraguayos los embajadores turísticos de nuestro país. Gracias, ministra. Hasta la próxima. Gracias a ustedes y nos vemos pronto por Santa Rita. Paseo de la Guarania, hoy en homenaje a José Asunción Flores, el creador de este género musical que es la banda sonora del Paraguay, y en este espacio tan emblemático que es la terraza de Turista Aroga en la avenida José Asunción Flores, que lleva el nombre del creador de la Guarania. Desde aquí vamos a poder apreciar la canción Paraguaípe, donde la gente va a poder conectarse con la música del Paraguay y sobre todo
poder visualizar desde esta terraza a la casita de José Asunción Flores en Punta Carapá. Este gran sueño, gracias al apoyo del Banco Itaú, con el apoyo de la Municipalidad de Asunción, la Senatur en la terraza de Turista Aroga, es sede de este gran evento de inauguración de esta obra monumental del artista Amberé Feliciano. Es realmente, en serio, un momento muy fuerte, porque como asunceno, el hecho de poder intervenir en un espacio como este es un privilegio, una gran responsabilidad, y homenajear a una persona como José Asunción Flores, ¿verdad? También. Y hoy, nada más y nada menos que un homenaje a un grande, un conocido y reconocido a nivel internacional como el maestro José Asunción Flores. Y conversaba con Angie y me decía, y pensar que su último concierto no le permitieron realizar en el Teatro Municipal, cómo duele. Y sin embargo, es ahí en donde siempre digo que nosotros, quienes hoy tenemos la bendición de ocupar un lugar, un espacio, un poder de decisión, tenemos que acompañar a nuestros artistas y en vida, a quien nos ha dado el reconocimiento y ha trascendido fronteras. José Asunción Flores es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra cultura, y José Asunción Flores ha dejado una obra de bien común para todos los ciudadanos paraguayos y no paraguayos. Muchísimas gracias. Uno de los nietos. En cuanto a este monolito creado por el arquitecto Amberé, nosotros como familiares estamos muy orgullosos. Esto ya va a quedar para siempre, así como el nombre de José Asunción Flores quedó para siempre. También sus guaranías ya quedan para siempre. Y nada, ¿verdad? Que disfrutemos de este y que vengamos en familia y escuchemos las guaranías entonadas en agua, como decía el arquitecto Amberé. Para este gran cierre de industria turística, les voy a comentar que estamos aquí en el mirador de la Casa de Asunción Flores, el creador de la guarania. Así que la invitación está hecha, usted puede venir a la Costanera de Asunción de día o de noche, este es un lugar fantástico. Los invito que nos sigan la próxima edición de Industria Turística y no se olviden que la cultura de los pueblos hace posible la unión entre las naciones. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.